Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, me presento, yo soy Javi Esteban, soy usuario y colaborador de Centros Juveniles y vengo a proponeros este taller de magia que va a durar 2 semanas. Empezamos este sábado y el sábado que viene. Magia es Taller Magia 2.0, que forma parte del proyecto de Conecta Juventud 2.0, que es una alternativa de ocio del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. La idea que he dado estos cursos, estos talleres, pues va a ser explicaros dos juegos por taller, por clase, y luego os propondré dos retos que tenéis que intentar pensar en vuestras casas y yo al sábado siguiente os daré la solución. Esta semana hoy empezamos la primera clase. Tenemos dos juegos, uno que es La Posada, se llama, y es Cuento una historia, la verdad que está bastante chulo, está muy guay. Y el segundo juego que tenemos, os voy a enseñar cómo desaparecer una moneda a través de un vaso de cristal. O sea, bueno. Y luego dos retos con billetes, con papeles. La idea de esto es hacer talleres, ya que no podemos salir de casa, con materiales y cosas que tengáis a vuestra disposición, pues ya sean billetes, cartas, cualquier baraja de carta usada que tengáis de española, que ya esté pegajosa, esa también sirve. Lo importante es que nos divertamos un poco y matemos el tiempo. Así que nada, no me enrollo más y empezamos con la clase. Os voy a contar una historia. Este 5 de todo va a ser nuestra posada. Y nuestra historia comienza una mañana cuando llegaron los reyes y preguntaron: ¿tenéis una habitación para nosotros? Y dijeron en la posada: claro que sí. Entonces cada rey se fue a una habitación. Uy, perdón, aquí que se vea mejor. Ahí está. Cada rey se fue a una habitación. Al cabo de un rato llegaron las damas y preguntaron lo mismo, si tenían una habitación para ellas. Y les dijo de la posada: sí, pero tenéis que compartirla con los reyes. Y dije: bueno, no pasa nada porque nos vamos bien, no tenemos problema. Lo mismo pasó con las jotas, que tuvieron que compartirlas. Y finalmente llegaron los ases y les pasó lo mismo. Preguntaron por habitación y tuvieron que compartirla con la jota, las damas y los reyes. ¿Qué pasó? Esa misma noche hubo un incendio y todas las habitaciones tuvieron que juntarse e irse al patio. Y eso fue un caos. Unos corrían hacia la derecha, otros corrían hacia la izquierda, unos para arriba, otros para abajo, y quedó todo hecho un desastre. El incendio se acabó y llegó la hora de volver a sus habitaciones. Y dijeron: oye, ¿por qué no, en lugar de volver todos revueltos, por qué no volvemos las damas con las damas, las jotas con las jotas, los ases con los ases y los reyes con los reyes? Y de esta manera todos dormiremos mucho más felices y contentos. Y os voy a explicar cómo funciona este efecto. En verdad es un juego matemático. Tú pones aquí una carta, que en mi caso yo he cogido el 5 de trébol, pero te sirve cualquier carta, la que más os guste. Y ordenáis, bueno, yo me gusta ordenar primero los reyes, luego las damas, luego las jotas y luego los ases. Pero vamos, esto es cuestión de gustos. Y lo que hay que hacer es lo siguiente: cuando se empieza, se deja una carta en cada habitación, en cada esquina. Vamos a poner aquí que se vea bien. Ahí está, en cada esquina. Lo mismo con las damas, las jotas, aquí vas preguntando que sí, que tienen que compartir las habitaciones, pero lo que haces es dejar una carta en cada esquina. Y a la hora de recogerlo, esto es lo más importante, es que no se pueden mezclar las cartas. Tienes que recoger montoncito por montoncito, pero sin alterarlo. Esto vamos a apartar un momento. Y lo que tenemos es una serie. Tenemos un rey, jota, rey, dama, jota, as, rey, dama, jota, as, rey, dama, jota, as, rey, dama, jota, as. Y este orden no podemos perderle. Entonces lo que se hacen son cortes. Se corta y se completa. Se corta y se completa. Y de esta manera lo que se hace es que el orden sigue siendo el mismo. Rey, jota, dama, as, rey, jota, dama, as, rey, jota, dama, as. Porque lo importante es que no, la cosa es que no se pueden mezclar. El momento en que ya se mezclan, el orden se pierde. Pero si tú vas cortando, da igual por dónde cortes, que siempre vas a tener esa serie, rey, jota, dama, as. Entonces, cuando vuelves a ya terminar de cortar, vas diciendo que cada uno se fue por un lado corriendo, derecha, izquierda. Cuando recoges el paquete, lo que tienes que hacer es dejar una carta en cada esquina y rey, jota, rey, dama, jota, as, rey, dama, jota, as. Y como la serie no la has roto, pues entonces cada carta sale en un montoncito. Y eso es todo.
Os voy a enseñar cómo hace desaparecer esta moneda con este vaso de cristal. Mira, vamos a dejar la moneda encima de la mesa. Tapamos el vaso. Chasqueamos y la moneda desaparece. Y parece que aparezca muy sencillo, solo hay que venir. Chasqueamos y la moneda aparece. Pues os voy a enseñar cómo hacer este fantástico efecto. Mira, lo que necesitamos es un vaso, pegamento, a poder ser de pegamento de barra, pero como no tengo y no puedo salir ahora a comprar, pues yo voy a usar este que tengo por aquí, a ver si funciona bien. Y un folio o cartulina de colores o lo que tenéis por casa. Yo voy a usar un folio y lo que hacemos es lo siguiente, vamos a cortar el folio por la mitad. Vamos a doblarlo tal que así. Ahí está, más o menos. Voy a quitar el tapete que no ayuda. Y ahora sí. Tenemos el folio por la mitad. Vale, lo siguiente que hacemos es coger el vaso y lo vamos a marcar el borde. Ahí está. Y lo siguiente es, ya tenemos nuestro redondel, lo recortamos. No lo cortemos al ras, vamos a dejar un poco de margen, porque hay que pegarlo a la superficie, entonces para que haya un poco de contacto. Más o menos una cosa así. Si este es el redondel, lo cortamos un poco por fuera. Luego si hace falta retocarlo, pues se retoca más adelante. A ver si comprobamos que entra bien. ¿Vale? Entonces ahora cogemos el pegamento. Lo echamos por el borde que a ver si con este pegamento sirve. Ahí está. Y cogemos y lo pegamos al vaso. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar lo que nos sobre de papel. Ahí está, ta, 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 ta. Más o menos así. Y ya estaría todo. Esto esperamos que seque y entonces ya podemos hacer nuestro fantástico efecto. ¿Qué necesitamos? Una vez hecho ya nuestro invento, esto lo apartamos, cogemos nuestro folio, así. Dejamos el vaso encima del folio, no lo dejamos fuera porque entonces no queda muy bien. Y cogemos nuestro papel de periódico. ¿Vale? Todo lo que hemos dicho, es importante no dejar el vaso fuera, porque entonces se ve que está blanco ahí. Hay que dejarlo dentro del papel. Pues es importante lo que he dicho, que sea del mismo color el papel. O sea, si fuese amarillo, rojo, da igual, porque lo que importa es que no se haya diferencia de que se note que hay una tapita. Entonces dejamos la moneda tal que así. Y lo que vamos a hacer es este movimiento. Y parece que la moneda desaparece. Pero claro, si la hacemos así, se nota mucho. Entonces lo que vamos a hacer es taparlo con nuestro periódico. Lo cogemos así, tapamos el vaso, vamos a hacer la marca, así, perfecto.
está. Entonces, cogemos el vaso, lo tapamos con nuestro papel de periódico y decimos, fíjate que el vaso, la moneda va a desaparecer. Se chasquea, se quita el papel de periódico y la moneda desaparece. Y lo que pasa es que aparezca, pues igual, cogemos, lo tapamos, chasqueamos y la moneda vuelve a aparecer. Y esto es todo el secreto. Este acertijo es más fácil de lo que parece. Mira, solo hace falta 3 vasos y un billete o un trozo de papel. Cogéis un... mejor un billete, sí, sí, y vende mejor, a partir de 10, 20 euros. Y si no, cogéis un papel y lo recortáis con la forma y listo. Un billete, un papel, dejándolo entre los dos vasos y que sostenga en equilibrio el tercero. Ahí está. 2 vasos, un billete y en equilibrio. ¿Tenéis una semana para pensarlo? ¡Ánimo! ¡Dale al coco! Segundo reto de esta semana y más divertido todavía. Un trozo de papel, unas tijeras y el objetivo es meter la cabeza dentro de este trozo de papel solo con ayuda de unas tijeras. Este trocito de papel aquí dentro. Pensad. El próximo sábado damos a la solución. Pues hasta aquí la primera clase. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? El sábado que viene volvemos con más retos, más magia. Y eso sí, ponernos en los comentarios si os ha gustado, no os ha gustado, cosas que haya que cambiar, que modificar. Estamos abiertos a lo que sea. Y claro, es muy importante, si alguno de vosotros consigue sacar los retos de esta semana, que lo publique, que nos mencione en las redes sociales. De esta forma pues veremos quién está trabajando y quién está pensando y quién no. Así que nada, dale al coco esta semana y nos vemos el sábado que viene. ¡Saludos!